Pero qué diversión. Se inauguró la primera feria de emprendedurismo en el Centro Escolar INSA de la Ciudad Morena. Más de 50 jóvenes microempresarios exponían sus productos. Desde que formamos una modalidad que se llama Bachillerato en Turismo, la idea es darle un nuevo enfoque a la formación académica de estos jóvenes y buscar realmente que ellos van adquiriendo las competencias necesarias que les va a permitir poder, ¿verdad?, desarrollarse eficientemente tanto en el mercado laboral como para poder continuar estudios superiores universitarios. Un proyecto donde entidades gubernamentales como CONAMIPE están ayudando a los jóvenes a crecer como microempresarios y llevar sus productos hasta el mercado. Este día estamos inaugurando la Feria Emprende, como ustedes pueden ver. En esta ocasión, como Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, estamos coordinando con el Centro Escolar INSA poder visibilizar todos los emprendimientos que jóvenes, mujeres, están desarrollando en el municipio de Santa Ana. Nuestro principal apoyo consiste en realizar un proceso de formación técnica en emprendedurismo con los jóvenes del instituto, del centro escolar INSA. Los jóvenes apoyan estas iniciativas, pues aseguran que se están preparando para un futuro. Es una idea muy innovadora, ya que nos ayuda a nosotros, a los jóvenes, a participar en cosas buenas, o sea, en no andar metidas en cosas que no deberíamos de ser. Y eso nos ayuda ya a promover nuestros productos. Desde esta inauguración queda en los planes de la institución realizar cada año una feria de emprendedurismo para que los jóvenes se preparen para un futuro, y por su parte CONAMIPE les brindará capacitaciones y los preparará para llevar sus productos hasta los mercados del país y fuera del país. Con imágenes de Miguel González, Paola Castro, Punto Noticias.